Arrestó de cabeza Botija Jimena, Jimena para Alba González, este para Suárez. De primera para Nicolás Lodeiro, Barway. Lleva la pelota Lodeiro, Barway. Lodeiro cachetea para Cavani, Barway, Suárez por adentro. Cavani va a tirar. Se arriba Cavani, centro a Suárez. ¡Busca Cavani! ¡Busca a tu Cavani, Fabio Ruiz! ¡Anda a buscarlo! ¡El centro te mandó! ¡Y ese hombre iluminado! ¡Ese hombre elegido! ¡Ese hombre con destino de gloria! ¡Suárez cabecea! ¡Encontrando a contrapierna del Keeper Herr! ¡Y recibiendo un exquisito centro de Cavani! Jugador táctico y pico, jugador que ahí dejaste Cavani, es permanatorio, pero responde, cabecea Suárez, pasó a ganar Uruguay, esto es otra cosa, esto es otra cosa, campeona. Había que presionarlos, había que buscar ese fondo de Inglaterra que desde la primera pelota nunca nos dio seguridad. El centro de Cavani fue fantástico y él que quería jugar, él que hoy quería estar, él que quería de ninguna manera perderse este partido, aparece para poner la cabeza justa para que Uruguay saque esta cabeza de ventaja. Ellos están ahí, si somos sólidos, ellos están ahí, Cavani y Suárez, Suárez y Cavani, pero no te olvides nunca. Nunca te olvides del pase bárbaro a la izquierda que metió Nicolás Lodeiro. Le teníamos fe a Lodeiro, tenía responsabilidades, las asumió y con creces también el sanducero apoyando a los salteños. Agua que tomando como referencia el estadio centenario en la conjunción de las tribunas Olímpica y Colombia va a tomar Cáceres al primer palo de Juani, al área chica, el jugador Suárez que va al primer poste otra vez, la pelota para Suárez quiso llevar, pide mano, despeja la sala, es Juani que no llega, y la vuelta pelota para que va girando, arroja para Rooney, Rooney por bajo para el capitán Gerard que ya cuenta con tarjeta amarilla, cachetea la pelota Gerard, de Gerard para Johnson, Johnson por bajo, pasito la pelota, quiere presionar Cavani, la pelota también en dirección de el jugador Henderson, este para Starry, es bueno Starry, escapó de Álvaro Pereira, metió para Johnson, se tiene que cruzar Álvaro González, pelota por bajo, está gol inglés, empató Rooney, gol inglés, empató Rooney, no hay que mayores méritos el equipo de Inglaterra, pero Rooney está decretando el tanto del empate cuando le quedan 15 minutos y fracciona al partido. Reiteramos, empató Inglaterra 1-1 aquí en San Carlos. Y una jugada sudamericana, una jugada realmente de un dominio y un control del balón formidable de Sturridge. Entró por la derecha, arrancó por la derecha, dejó el tendal con dos gambetas cortitas y después la siguió toda Johnson para meter la asistencia cruzada y Rooney terminó empatando el partido. Que no había hecho los méritos Inglaterra, no los había hecho. Los hicieron Sturridge y Johnson, un jugadón realmente por la punta derecha. Levanta la pelota, Mulera, se peina para Suárez, corre, corre, vete, mete, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Arco carajo! ¡Arco carajo! ¡Uruguayo! ¡Sacó el tiro cruzado potente! ¡Qué falta de respeto con Suárez! ¡Tuvo el fondo inglés! ¡40 lo tienen que marcar! ¡Con menisco, sin menisco! ¡Uno solo le dejaron! ¡Lo dejó parado! ¡Qué tapulazo impresionante! ¡Qué alpurazo tremendo! ¡Inolvidable! ¡Gracias al Con por permitir que lo relate! ¡Gracias! ¡Estamos en 40! ¡Pasó a ganar Uruguay! ¡Qué falta respeto al fondo inglés! ¡6! ¡40! ¡Lo tenían que marcar! ¡Le dejaron uno solo! ¡Sacó el taponazo derecha! ¡Llega la alegría! ¡En su
boca y oreja a oreja, esos dientes llenos de éxito. Repetimos, Uruguay 2, Inglaterra 1, por el campeonato del mundo, colgalo, colgalo Luis, colgalo. Falta de respeto y qué atropello a la razón, pero la de Suárez, que está mandándose un partidazo, que está jugando, que convierte su segundo gol, que viene saliendo hoy por primera vez a hacer fútbol después de su operación y que ha jugado un partido dando fe realmente a sus dichos, dando fe a sus palabras. Estoy 100%, me siento bien, y si no estoy 100% no juego. Y está jugando. ¿Qué lo parió? ¿Cómo está jugando? Granitol. Si pinta pintar, pinta Granitol. No quiero mirar el cronómetro, pero estamos muy cerca. En los últimos suspiros del quinto minuto de cuento, más de 50.000 hinchas, más de 50.000 espectadores, más de 10.000 uruguayos. ¡Gana Uruguay! ¡Acaba de ganar Uruguay! ¡Queda un equipo europeo por el camino! ¡Mirá que jorobaron! ¡Mirá que insistieron! ¡Que no podemos con los europeos! ¡Que Tavares no puede con los europeos! ¡Que Suárez, que Cavani no puede con los europeos! ¡Mirá que jorobaron! ¡Dice años! ¡Uruguay le acaba de ganar a Inglaterra 2-1 en el marco del campeonato del mundo! ¡Inglaterra será del Mundial seguramente! Teniendo enfrente a Suárez en la cancha y con dos goles del halcón Suárez dando suplente. Uruguay todavía no está clasificado, pero hay forma. Siempre les he dicho, importa el cómo, más allá del resultado, que es tremendo objetivo, importa el cómo, el cómo, cómo se hacen las cosas, cómo es el camino. El otro día fuimos un desastre, perdimos en todos los rubros, y hoy ganamos, pero con un cómo alto, colectivo, de concentración. Y los delanteros, dale vuelta a la manija, los delanteros son los que definen. Pero también, no me olvido del equipo colectivo, serio, responsable. Todavía no hemos clasificado, nos sacamos a Inglaterra del campeonato del mundo, ahora con Italia, pero créanme, nos volvió el alma al cuerpo.